objetivos. 1. Demostrar el efecto de un alambre de radio pequeño con aislamiento y sin aislamiento respecto a la velocidad de transferencia de calor. 2. Hallar el calor disipado por convección. Y 3. Hallar el radio crítico para el aislante. Procedimientos. 1. Instalar el equipo a utilizar, verificando que todo esté correctamente conectado, y al momento de enchufar el Variac, verificar que éste se encuentre en cero. 2. Medir los diámetros y longitudes, tanto del alambre desnudo como del aislado. 3. Ajustar el voltaje con la perilla del Variac poco a poco, hasta que el alambre de nicrom o de nicromo esté de color rojo o anaranjado, entre 20 a 25 voltios aproximadamente. 4. Utilizando las termocuplas, medir las temperaturas, tanto en el alambre desnudo como en la parte aislada. Cinco. De acuerdo con la teoría de convección natural, hallaremos la temperatura media para los tres segmentos. Si las temperaturas en ambos segmentos son iguales, solo hallaremos dos temperaturas medias: temperatura media del aislante y temperatura media del alambre desnudo. 6. Utilizando las temperaturas medias halladas, procederemos a seleccionar los valores de conductividad térmica, viscosidad cinemática y número de Prandtl en las tablas de propiedades del aire. 7. Reemplazar los datos anteriores y hallar el número de Rayleigh con la siguiente ecuación. 8. Una vez hallado el número de Rayleigh, procederemos a hallar el número de Nusselt a partir de la siguiente ecuación. 9. Usando la siguiente ecuación, calcularemos el coeficiente de convección H. 10. Procederemos a hallar la disipación de calor. 11. Realizar los pasos del 6 al 10, tanto para la parte del alambre desnudo como para la parte aislada. 12. Finalmente hallar el radio crítico mediante la siguiente ecuación.